Hola. La primera. Grrr. Hola, Abby. La primera. Grrr. Se me escucha bien y todo correcto. Todo maravilloso, ¿qué? ¿Okay? Iba a jugar Nike, pero es que me apeteció un poco de Monster Hunter. Mira, ahí viene Lily, que al final sí viene a jugar. Terminamos, vamos haciendo el cerco de Safi Giva o nos podemos farmear otra cosa. Todo correcto, jefa hermosa, ¿cómo está? Bien. Con ganas de no tener que trabajar y que sea vacaciones ya, pero bien. Estamos en ello. ¿Qué me podría llevar de arma? ¿De qué tengo ganas? Me puedo estrenar esta, ¿eh? Las paraligarras estas que estaba usando. Están potentorras, ¿eh? Vamos a terminar primero a Safi. Es que va a venir Marrano. Marrano quiere terminarlo con nosotras, ¿eh? Uf, a Safi Contreras vamos a sufrir. Sí, por eso vamos a esperar a Marrano, que se está desvelando. Si llega a tiempo, hacemos unos Safi con Marrano. ¡Mira, ha entrado ya, hijo de puta! ¡No vea, eh! ¡Velocidad extrema, eh! Vamos a ir comiendo, ¿no? Panda de putas. Putas y guarras. Menú de la samba sabroso. Uf, yo me como este menú y hoy follo, creo. ¿Qué te da? A ver. Hace más probable que aparezca fauna local rara. A veces reduce el daño recibido. Hace más probable que haga mal tiempo durante las misiones. Uy, este me gusta, ¿eh? Voy a comer este. Madre mía, cómo lo invoca así, ¿eh? Voy a coger la misión, ¿eh? Sé muy bien que te lo has estado currando. ¡Ah! No me deja. Está a la mitad, pero ya ha terminado. Solo me deja recibir los objetos, ¿eh? Está terminado, claro. Ya el que estará será... Ah, no, mira, cerco de Safi Giva. Lo podemos empezar pero de cero. Pues lo hacemos otra vez, ¿eh? Lo farmeamos las armas tochas del Safi. Así las sacamos todas. Ya la tenéis ahí. Voy a ir cogiendo el arma que yo quiera subir. Pues si la usas de mientras estás haciendo esta misión, te vas acumulando barritas. ¿Qué tiene de especial las ballestas pesadas de Safi? Pone cañón Safi, abanico. Cañón Safi, mira. ¿Qué es lo que tienen de especial? ¿Que tienen por defecto eso o qué? Safi, ¿qué se llama? ¿El dragón rojo? Me gusta así, el Safi Kiva. Safi. Este lo tengo subido, este lo tengo subido, este lo tengo subido. ¿Cómo se movían los objetos de sitio, tío? ¿Vale? Sí. Este está subido. Este no. Este tampoco está subido, yo una espada grande. Creo, como te desconectas se reinicia. El tipo de munición, jefa. Ah, es por el tipo de munición. Vale.
También tengo el Draco Escudo, Electrogarras. ¿Cuál estamos subiendo yo? Las Electrogarras, ¿no? Creo yo. Que le quedaba poco. Vale, pues yo ya he comido. Voy a coger las cosas. Joder, no tenía de nada, ¿eh? Sí que nos dio duro la última vez, ¿eh? No tengo de nada. No sé ni qué me falta aquí. Aquí hay algo que no tengo, que me falta, que no sé. ¿Qué es? Pero bueno. La diferencia entre la ballesta es el tipo de munición. Oye, tú vas a pecar eso con él. ¿Ah? Usted tiene que farmear tierras de destino para mejorar las armas. Sí, pero también tengo que farmear Arsafi para sacarme las armas, ¿no? Tengo que aprovechar que ahora mismo está Arsafi. Tengo que aprovechar que está Arsafi para sacarme las armas y ya después sí, le tengo que meter los aumentos. Eso sí es verdad. De hecho, los aumentos se los tengo que poner a muchas armas. Es que también me quiero hacer una build de arco. Me apetece. Me apetece muchísimo una build de arco. A ver si me saca algún arco chulo Arsafi. Aunque para los arcos lo suyo es sacarse los elementales, ¿no? ¡Hola, Edward! Bienvenido, bienvenida. Gracias por seguirme. Se me han 3 días, se hace un año desde que anunciaron Red Dead Redemption 1 en PS4 y Switch. Y ni resto de PC. Te están haciendo la puñeta, tú. Yo no quería decírtelo, pero creo que te odia. Creo que te odia. ¿Hasta qué parte de la historia llegaste? Pues ya me he cargado al Fatalis. Cuando ese monstruo esté agotado, o sea, la historia principal y del DLC está terminada ya. No. Hola, el poeta. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, mi estimada? Bien. Aunque mañana tengo que trabajar, entonces los domingos siempre estoy depre. También te digo, no tengo... Ah, me tengo acostumbrado al revés. No tengo ninguna glaive todavía del Safi, ¿eh? Y las glaives me molan también. Joder, que iba por la pata que más usa para pegar, hijo de puta, ¿o qué? Por cierto, los nuevos que habéis llegado, si queréis os podéis unir a Discord y allí es donde voy a avisando de los directos y donde estamos siempre charlando y demás, ¿eh? Ah. Coño, no me puedo ni acercar, me acerco y pega. ¡Hijo de puta! Imagina que la anuncian mañana, pues me alegraría por ti, la verdad. ¿Te puedo decir un piropo? Bueno, si te hace ilusión, sí.
Hola, Heifer, bienvenido, bienvenida. Oye, lo del tema de que entréis y digáis a alguien... Oye, ¿te puedo decir un piropo? ¿Eso de dónde viene? ¿Es algún tipo de meme o algo? ¿O qué? Hola, Blitus. Ah, Lili, en el aire pegando. Uf, le quemamos los pelos, ¿no? Joder, hermano, va siempre a por la misma pata, ¿eh? Es la misma que usa todo el tiempo. ¿Cuánto le queda, tío? Para cambiar a la siguiente. ¿Ya? Bueno, ya la ha gastado la de aquí, ¿no? Se pira, ¿eh? A ver, que afilo y me tomo un monstruo. Este set es maravilloso pa tomar poti, tío. Para tomarla. Es nada, creo. Con lo adorno que le puse. Que me dijo Hiro. Eso. Parece que me ha dicho: de esta línea no pase, loco. Te reviento, eh. Me ha hecho una línea ahí en el suelo. ¿Qué son tus dagas, tú? ¿Es la forma de despertar, pero de las de veneno, lo oigo? O sea, marrano. Está muy guapa.
Ay, que me mata. Que me mata. No, que me mata. Uf. Ay, que me doblé el tobillito. Joder, hermano. Deja de tirarme ya, que me cago en tu puta madre, loco. Quédate quieto. A ver. ¡Otra vez! El escupetazo, tío. ¡Míralo! Lo último que han puesto en Twitter es que los de GTA van a tener el bully gratis el 20 de agosto. Ya, el bully, pero el bully de todas formas es baratísimo, ¿eh? Yo se lo regalé a un amigo por nada y menos. El bully deberían de sacarle un remaster o un remake o algo, tío. Lo que pasa es que hoy en día el bully crearía cierta polémica, creo yo, ¿eh? Hostia, qué buena, loco. Conmigo, ¿por qué, tío? La ha tomado contigo, dice. ¿Yo por qué? Es que soy quien más daño hace. ¡Ah! Me dio. Vale, ha cambiado objetivo. Ahora va por Skull. De los de Rockstar, a mí me molaría que me sacaran un pack con el... Porque el GTA, el primero, el GTA 1 y su especial London, eso no está en ninguna parte para tenerlo en el ordenador, ¿no? Aparte, más allá de pillarte un emulador y jugarlo en el emulador, ¿no? Que yo sepa, vaya, hablo desde desconocimiento total, ¿eh? Es que el GTA el 1 lo recuerdo con muchísimo cariño, tío. Y el especial London también. Me molaría jugarlo. Para recordar cómo era. Es que no me acuerdo ni cómo era. Sé que la vista era desde arriba y le tengo un montón de cariño, ya está. Ay, que nos mete. Es
Este dragón me flipa matarlo, ¿eh? Entre la banda sonora y los movimientos que tiene, me flipa. Y encima es todo bonito, tío. Es un puto Wyvern de verdad. Esto es lo que debería de ser un puto Wyvern, no el Rátalo. Esto es un puto Wyvern. El estilo que sale es GTA 2, pero no se puede comprar GTA 1 y el London no está en PC. Pues deberían de sacar un pack que sea GTA 1, GTA London y GTA 2. Yo ese pack lo pillaría. Después, si hicieran las cosas bien, también sacarían un pack que fuera el 3, el Vice City. El Vice City y el... Y el coño, el San Andrea. Pero remake, de verdad. No la puta mierda sucia que hicieron. De los tres principales, no. De los tres principales con que hagan un putísimo por condiciones me valdría, ¿sabes? De GTA 1, el 2 y el London. Con un putísimo por que esté bien hecho me valdría. ¿Qué decir? ¿Lo reventamos o no? 5 minutos quedan nada más, ¿eh? Es la cosa regular, ¿eh? Bien, buen trabajo. Seguid atacando sin parar. Me quiero hacer también el set de Safi. Aunque el set de Safi pone que cada vez que atacas te quita vida. Y si no aciertas el golpe no te puedes curar. Pero al golpear te vas curando. Creo que era. Entonces puede ser la polla, ¿eh? Yo si fuera Rockstar sacaría un pad de Red Dead Revolver, Red Dead Redemption 1 y con el DLC de un Dead... Hostia, el Undead Nightmare, mira que te he dicho que a mí los Red Dead no me gustan, ¿eh? Pero, el DLC de Undead Nightmare del Red Dead es la polla. Ese sí es la polla, ese me flipa. Y mira que a mí Red Dead Redemption no me gusta, ¿eh? Wow, qué... marrano, ¿qué te pasa? No me da puerca. Tenemos una emergencia. ¿Qué está haciendo? No me veo. ¡Hostia! Me dio. ¡Hostia! ¡Tenemos una baja! ¡Tenemos una baja! ¡Escudo ha caído! No podía con la presión. ¿Tienes tierra de estilo subida? Yo no, pero cualquiera de esta gente sí. Oye, va a caer... ¿Me da o no me da? Me ha acojonado, ¿eh? Me ha acojonado, ¿eh? Tierra de estilo subida, yo no. Tengo algunas subidas, algunas poquitas. Pero Loiva y... Y Skull, sí. Ah. Quizás podrías utilizarlas en
Uf. Ah, me va a matar al final, hijo de puta. Hola, Broly, bienvenido, bienvenida, gracias por seguirme. Oh. Buenas tardes, ¿qué tal? Por un momento pensé que era el Darksiders 2. Ojalá fuera el Darksiders 2. En el sentido de que... de que le tengo muchas ganas de jugarlo. El Darksiders 2... Si no lo estoy jugando el Darksiders 2 para pasármelo. Porque tengo muchísimos juegos que pasarme últimamente y pendientes y que van saliendo. Igual consigue el aumento de regeneración de vida. ¿El qué pasa con el aumento de regeneración de vida? ¿Qué pasa ahí? Ah, vale, sí, pero primero estoy sacándome esto, Kenshin. En el momento que le hundé anima, me tiro los putos cabellos de los jinetes del apocalipsis y un unicornio me lo compré. Es que son los putos amos. Ese DLC es la, una puta pasada. Se siente como el LOL. ¿A poco, no es cool? Incarreable la sema, mira, os reviento la boca, ¿eh? Como que incarreable. Cuando uso la ballesta, si me descuido me mata. Además yo no he muerto, eso es otra cosa, si es que yo no he muerto, ha muerto Skull. ¿Qué estáis hablando? Lily, me voy a liar a hostia, ¿eh? ¿Cómo que yo sabré? Lily dice que os pegue una somanta palo. Yo tengo el Darksiders 2, pero Dios, me he quedado atascado en un punto que no sé por dónde meterle mano al bicho al que me estoy enfrentando. ¡Ah! No, yo por enemigos cuando me lo pasé, porque una vez me lo pasé en la Play, yo no me quedé atascado por boss ninguno ni nada de eso. Yo me quedé atascado una vez en un puzzle que me costó la vida. Tuve que buscarlo hasta por internet el puzzle porque no atinaba a ver qué coño había que hacer. El Darksiders 2 es una puta maravilla. Es mi Darksiders favorito. Me gusta más que el 1, me gusta más que el 3 y me gusta más que el que han sacado un rollo diablo. Para mi gusto, es el mejor Darksiders que hay. Encima manejas a muerte, que eso es un plus, ¿sabes? Y de... ahí la tiene, te la ha puesto Lily. Pero ahora mismo estamos llenos, ¿eh? Ahora mismo está Marrano y está... y está también Skull. Lily, coge la misión. Te reviento la boca, ¿eh? Este es un bicho que he visto tutorial, pero es muy de cerebro, no se deja matar. El famoso rey derrocado, que te congela y hace contigo lo que le da la gana. No lo recuerdo.
Yo me lo pasé cuando salió para Play 3. Sí, fue en la Play 3. Me lo pasé en la Play 3. Voy a cambiar de arma porque dependiendo qué arma lleve, cuando nos lo carguemos son las armas que nos van a dar. ¿Qué me llevo para que me pueda sacar algo que yo necesite, tío? Me llevo una hacha cargada. El hacha cargada siempre está agudo, ¿no? Es como en una fortaleza rodeada de hielo. Eso sí me suena un montón, ¿eh? Un castillo enorme que tiene más pasillo que un hospital. Eso me suena muchísimo, ¿eh? Eso que estás diciendo. Ahora que lo estás diciendo, me está sonando un montón. O sea, pero yo ya para acordarme de esas cosas. ¿Estáis revillados, no? Ah, no, falta cebollita. O sea, cebollita marrano. Cebollita, ¿eh? Por toda la cara, por toda la puta cara. Cebollita. A partir de ahora le voy a llamar cebollita. Mira, ya está listo el cebollita. Igual no puedo, me faltan niveles. A ver, poder entrar en lo que es en la sesión y ponerte ahí haciendo misiones de mientras tu bola, eso sí. Es como una fortaleza. Vale, eso lo he leído. Bueno, Marrano, esto va a ser un 3 contra el dragón, ¿por qué? ¿A qué viene ese ataque directo hacia mí? Bueno, veo contra el tipo este como un cubículo, como si fuera una arena espartana y el bicho está encima de él. Me suena un montón. Pero pasa con lo que te he dicho, que yo lo jugué hace puff. Por eso los quiero rejugar la edición remaster que sacaron, que la tengo en Steam. Ah, me di cuenta que no soy fan de hacer Cuando ese builds con músculo esté agotado, rompeparte. empezará a absorber energía. Y cuando la energía del entorno se haya agotado, huirá a un nivel inferior. No lo dejéis escapar. Seguid atacándolo para romperle partes o aprovechad el entorno para hacerle más daño. Joder, otra vez la puta pata esta. Oye, ¿cómo me ha dado el rayo hacia atrás? ¿Ha escupido el rayo hacia atrás? Que si estoy en la cola, ¿cómo coño me ha dado el rayo que ha escupido por la boca? ¿Que ha girado el cuello completamente hacia atrás para mirarme a mí o qué? Yo flipo, ¿eh? No me deja, loco. A ver si me acuerdo cómo iba esta vez. Oye, me ha dejado dentro de su cuerpo, tú. Me ha dejado dentro de su cuerpo. Me ha dejado bug ahora. Hostia. Vale, y ahora esto era así. Vale, me voy acordando.
Y ahora, cuando... Así. Vale, lo cargaba el escudo. Ya podía ser... Así, boom. Vale, me voy acordando cómo iba, ¿eh? Que dice que fue por la boca. ¡Hola! ¡Hola, Camille! También es verdad. Se va el puto, ¿eh? Todos a los dracoalados. Dirigíos hacia el agujero. Lo estáis haciendo genial. No desfallezcáis. Esta me dijisteis que sí era buena, ¿no? El hacha cargada de dragón del Safi, ¿no? Es la que estoy subiendo ahora. Mirad esas rocas que sobresalen del suelo. Podríamos utilizarlas como escudo. Me he metido. Me he tirado para el rayo. Está todo guapo el diseño de esta hacha cargada porque me recuerda a los favoritos de Wafu, ¿no? Tiene ojitos en el arma. Además, te recomiendo un juego. ¿Cuál? ¿El Fears? ¿O el RDA? Dime. ¿Cuál me vas a recomendar esta vez? ¡Venga, go, go, go!
¡Solo un poco más! Por tanto, Zack Racing Simulator 2024, ¿qué coño? Yo tengo el Cooking Simulator, por cierto. Si un día queréis, aunque es un puto 3D juego, probamos, ¿eh? A jugar Cooking Simulator un domingo, un viernesito así, que vengo plof del trabajo. ¿Queréis? Eso sí, me voy a cagar muchísimo en el coño de la putísima madre, ¿eh? Aviso también. Pero podría estar guay jugarlo. ¡Ay, qué hace! ¡No! ¿Qué hace? Y ese van tan gratis que van, ¿qué ha pasado? Ah, es para llamarte la atención, supongo. Menos mal he puesto el escudo, ¿eh? Si no me revienta la boca, ¿eh? En lo que Lili se ha desmayado. ¿Te ha dado? ¿Cómo te ha dado? Venía a rodar sin querer. Ve, si es que hay que quererla, hay que adorarle. Es tan chiquitita. Me dan ganas de metérmela en el culo y coserme el culo para que no salga más y tenerla protegida, ¿eh? El Betty le ha hecho un vídeo en lo que peor pinta tiene de ti. Hostia, pues todavía me tengo que ver ese vídeo. Baiti es waifu, ¿eh? Porque apuntas para otro lado, tío. Me lo comí. Lili, no le da a rodar sin querer, ¿vale?
Hostia, loco, ¿qué cojones está haciendo? Ah, vale. A mi Skull me la han matado también. Se tiene que quedar poquito ya, ¿no? ¿Qué? Hostia, me la planta en la cara, tú. Uy, Lili. Ah, no, no ha sido Lili, ha sido Skull. Uy, Skull, como ha llegado por los pelos, ¿eh? Gracias por el apoyo, muchachos. ¿Qué apoyo? ¿Qué ha pasado? Que me he perdido. La toma conmigo porque soy la que más daño hace. Es que normal, es que yo llevo a la espalda a 3 jugadores ahora mismo, ¿eh? Como me gusta vacilar. Elia, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha dado un bahío de eso o qué? Me va con corte de manga, te lo he dicho con toda la buena intención del mundo, de verdad. ¡Otra vez, tío! ¡El ataque este!
Le tiene que quedar poquísimo, tío. Me está dando mucho coraje. Se va a agotar tiempo a nada de vida de matarle, tío. Misión completa, vámonos. Hola, Dante. Victoria arrollada, ¿eh? Oye, que se cayó antes. Ah, el paquetito este, ¿no? Esto está frío. ¿Qué me has dicho? ¿Que sí, para trolearme o qué? No está frío, ¿no? Os quiero todos. Bien, ¿cómo va eso? Que estaba en el 11 Human. Bien, acabamos de cazar un Safi. Alcancé el polvo mágico, que polvo mágico que estaba hablando. Joya de bloqueo más 4. Pongo islas mejor, vale, pongo islas. Que os apetece islas de destino, además sin Lily se hace skin, que se pone muy pesada sin skin. Oye, tú. A ver. A ver, pero escudo Safi, este no lo tengo. Para la espada, nitrofusil, este sí lo tengo. Criogarra Safi. Crioglaive. Crioscudo. Draco escudo, este sí lo tengo. Otro draco escudo, loco. ¿Cuántos draco escudo me van a salir repetido? A ver, por aquí no tengo. El electroescudo me lo llevo. Mira, las veneno garras de Safi, que son las duales de veneno, me las llevo del tirón, ¿eh? Y el otro me voy a llevar el crioscudo. Marrar un arco.
Efa, me da 5 minutos y ya regreso. Si son lige si es ligerito, sí. No mantenga a Safi, Lili, encima del Safi, que no, ¿qué? Te está metiendo caña, Lili. Dile algo ya, ¿eh? ¿No me vas a decir nada o qué? Momentito, estoy liado con las dobles de mientras tanto, con las dobles de veneno. Se puede igual al Safi, que con la arma del Safi yo me llevo todo lo que no tengo y ya. Se puede igual al Safi. Como le hacen es que cuando está en estado crítico nomás hay que montarle a cada rato para el DPS. Yo no le monto, Lili, que se le va la olla. No ve que se le va la olla cada 2 contra la Lili, ¿o qué? ¿Afinidad o ataque, tío? ¿Le meto 2 de afinidad, 2 de ataque y 1 de estado alterado? ¿O le meto 3 de ataque, 1 de afinidad y 1 de estado alterado? ¿O le meto 1 de afilado, 2 de ataque, 1 de afinidad y 1 de estado alterado? ¿Qué le meto, tío? ¿Qué creéis que es mejor? Voy a echar un pipí de mientras, ¿vale? Ahora vengo.
¿Qué pasa? Depende de con qué lo use. Creo que el set de Safi te da afinidad. Yo tengo al 7 lo necesario, hielo, lava y coralino. Pero no es mejor subir el de ellos también, así farmean. Es que yo no sé cuál voy a subir, pero vale, si quieres lo miro, miro el mío y subimos el mío. Pero si lo que buscan son materiales, mejor las tuyas. Yo tengo desierto, coralino y putrefacto, por eso lo decía, marrano, para coger los materiales para subir las armas, más que nada. Que... Vale, pues no me voy a dar afinidad, me voy a dar otro de ataque. ¡No! Espérate. Bueno, si le pongo la otra de afinidad... Bueno, venga, me voy a poner afinidad de aquí. Aquí, más afinidad. ¿No? Ahora más sin duda, panda de putas asquerosa, ¿eh? Yo voy a acumular potencia. Me sale más ataque de mierda de este, tío. Voy a poner afinidad 3. No me da ya para más, tío. Y mis duales, las otras, las que yo tengo, ¿de cuánto es, tío? Este. 392, 510, 392, 510, 392. Mira, pues no está tampoco tan alejado de esa, ¿eh? Cuando la mejore va a estar potente. ¿Le puedo poner una skin a estas de veneno? ¿Le puedo poner una skin? ¿Qué era? ¿En forjar equipo? No, ¿dónde era, tío? ¿Aumentar equipo puede ser? ¿Aquí? Personalizar aspecto, sí. ¿Qué aspecto le pongo? Que este es guapo. Paladín gremial es tan guapa, ¿eh? Y estas de Draco Hueso se ven guapas también. Este estaría potente, tío. El de débil yo salvaje. Se ve increíble, ¿eh? Ese aspecto creo que me voy a poner nada más pueda. ¿Qué estabais diciendo? Antes mejor la... Entonces mejor las del marrano. Lánzate una expedición, jefa. Con las duales mejor el elemental más que la afinidad. Si quieres duales de daño puro, las de Fatality son mejores. Es mejor el elemental más que la afinidad. Vale, pues ya cuando tenga materiales, pues lo voy mirando el atuneo. Voy a guardar cositas y voy a sacar esto. Vale, avisa cuando salga. O todavía no la... ¿Ha hecho ya la expedición, marrano, o no? No sé ni hablar ya hoy, ¿eh? O todavía no la ha hecho. ¿Qué te pasa, Dante? Estás ahí bailándote una samba.
Sé muy bien que te lo has estado currando. No está todavía el marrano en sus tierras. ¿Quién es Marge? Dino Cumbia. En la más impresionante puede cambiar materia de Safi por la colusia y las armas que no use también las puede transformar. ¿Ah, sí? Ah, ya está. Espérate. Tierras de destino. Uy, casi la lío. Vale, lo iba ya hecho la expedición, ¿eh? Unirse Lily y Skull. La Mazarga, porque todavía no ha salido. Más raro mueve ese ano. Arrimado y todo, ¿eh? No me dieron ni tiempo a la paja mañanera. Mejor, así va más focus. Menos disperso. Todavía no sale. Oye, el señor que está aquí en el mostrado, que no está que nos estamos metiendo nosotros las misiones de Tierra Destino, no se vaya con la usted, ¿eh? Que le veo venir. No se vaya con la usted. Mira, ya está, Lili. Ya puede entrar. Ah, ya ha entrado, ¿no? Madre mía, qué poco está. Life Steel. Mira, Life Steel vendría de putísima madre, la verdad. En verdad, en general, todo. ¿Cómo que paga mañanera? Mejor 5 seguidas de noche. Empezamos con una miel para calentar. Kenshin, hola. Ya te había saludado. Se me va la cabeza. ¿Qué va a cazar? ¿Qué va a cazar? Pues para los materiales de aumentos de armas y esas cosas. Ten cuidado, estos monstruos son duros porque son curtidos, lo sé, si yo he estado farmeando en Tierras Destino, lo que no he estado farmeando muy seguida ni bichos muy fuertes. Lili, ten cuidadito. Vale, a ver. Voy a hacer una cosita y es que le voy a dar el mapa. El marrano, ¿dónde está? No le veo. Marrano, marrano. ¿Dónde está, marrano? Te veo. Lo iba, aquí está. ¡Pum! Te he puesto el collarín, te he puesto la marquita. Voy a saber en todo momento dónde está. Te he marcado. Te he puesto el chip. Está el ambiente como si hubiera una capa de vaselina en la pantalla, tío. Y eso es porque había un dragón anciano, ¿no? Voy a poner mi remix Gentai, que estaba hablando, pero... ¡Yo, que te pegan, enfermo! De nada, ¿eh? Me pregunto si existe... y of the Tiger Lolly Cover. Yo no tengo aquí nada, tío.
Mira, aquí sí tengo. ¿Está aquí arriba o qué? Ah, mal, ha bajado. Qué chiquitito, ¿no? ¿No lo veis como muy enano? Ay, me mojó. Tengo que tener curibayas por aquí, ¿verdad? Curibaya aquí. Me diga que está pasado, hermana. Ay, me equivoqué de botón. Ya ponerme. La miel curtido sirve para conseguir regeneración. El hombre paja, me pregunto si existe. Y justo le sale. Es juvenil, ¿no? Se le ve muy chiquitito. También viene bien para aquí, ¿no? Las cosas de la miel. Que la skin de la miel está resurona, ¿eh? Me va a dar, ¿verdad? Manuel ha abandonado la sesión online, que la ha pasado cool. ¿Tú crees que será una mini corona? Puede ser. Le veo muy, muy chica, ¿eh? Normalmente las Namiel son más grandes, ¿no? O puede ser que como nos hemos estado enfrentando a Safi, tengo la vista regular.
¿Qué le habrá pasado a Skull? ¿Se le habrá ido a la luz o algo? Inspección de joyas. Estaba hablando. Chupapolla. ¿Podemos ya, porfa? No iba a ser desmayado. Me revienta al final, ¿eh? ¡Joder! ¿Puedo por favor jugar? ¡Ay, la puta! Lili también está aquí en el charco conmigo curándose. ¿Qué te han dado, no, hermana? ¿Perdón, ha tirado por aquí, no? ¿O qué? ¿O me he equivocado yo de sitio?
Ay, me he perdido. No me sé este mapa. Lili, retirada estratégica. ¿Con rima envenenar al bicho es más difícil volverlo a envenenar? ¿O eso no tiene nada que ver? O menos le dura el veneno o algo, ¿o qué? Bicho Faz por la armadura RGB. ¡Hola, Albert! La armadura está muy guapa, además con capucha y todo. Es una armadura gaming, ¿eh? Te da más potencia. Ay, 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 ah. Déjame curarme, puta. Necesito comida. ¡Ay, que me deje! No traigo raciones. Sí, traigo raciones. Se ha ido caliente como una perra, ¿eh? Mira, de hecho lo iba más de la miel ahora mismo. Va todo de la miel, ¿no? El arma también es de la miel. Sí. Qué guarro, qué sucio. Una pregunta, ¿cómo se hace el ataque especial de cortar todo el cuerpo de las dadas dobles? En el World no es un ataque especial, lo tienes que hacer cuando estás en cuesta
que te deslizas. Al deslizarte, le das a pegar. Y pega un sartito, te engancha al monstruo y hace eso. Lo de irle cortando por todo el cuerpo al monstruo, ¿no? Tienes que deslizarte en una cuestecita como con el martillo, igual, exactamente igual. Es muy, muy circunstancia ese ataque, ¿eh? O en una pared esta de las que se pueden correr por ella. Lo hace, salta hacia atrás, le da al ataque, echando el bicho justo atrás tuya. Y también lo hace, pero es muy circunstancial, es como el del martillo, igual. No es un ataque como tal que pueda spamear siempre. Se está poniendo pálido, ¿eh? Yo creo que le está dando un malito, ¿eh? Le falta golo. ¿Seguirán cazando la miel? Pues no sé, ¿qué hora es? Son las 6. Todavía me queda por lo menos una horita más de jugar. ¿Por qué? ¿Te quieres unir? Es la miel de Tierras Destino, ¿eh? Oye, esto no se activa. Ahora, gracias Lili, muy amable. Le estaba intentando dar y no se activaba. Ah, que te había dado a ti. Bueno, pues tú tampoco te has activado. Mira cómo coge a la perra. ¡Hostia! ¡Se ha caído, loco! ¡Me ha asustado! ¡Joder! ¡Vaya chorrazo me ha soltado! ¡Ni Lili me lo suelta así, eh! Se ha ido envenenado como una puta, ¿eh? Míralo, míralo. ¿Cómo le baja la vida? ¿Otra vez se va a caer? No, no se ha caído. Pero le ha afectado. Está dormido, marrano. Tú eres el de la armatocha.
que están farmeando, pues en tierras de chino ahora mismo una miel, antes un sapphire. Pero no están en muchísimo más. Bien. ¿Qué te ha tocado, pero se ha levantado el brazo? Que te he visto, ¿eh? A ver, el campamento. Un campamento aquí nos haría la vida mucho más fácil. Gambera, déjame espiritual. Vamos a acabarlo para que puedan ver. ¿Me les puedo unir? De momento sí, porque quien estaba farmeando se piró. No sé qué se le habrá ido en internet o qué. Mira esto cómo va vestida la samba. ¿Has visto la de las misiones cómo va? Va de samba. La próxima vez voy a prohibir la entrada a gente sin teológica level 2. Es que eso se dice antes de entrar, capullo. A ver, me ha tocado joya del poder, guardia y bombardera. Es un récord de tamaño mínimo, pero no llega a ser corona en la miel, ¿eh? Voy a coger potis y eso, ¿vale? Vale, ¿a por quién vamos ahora? Voy a tomar un vuelo a Spain. Voy a saludarte a Lily. Voy a saludarle a Lily. Y te voy a tirar mi control. Y una joya de geología. Hostia, Lili, qué guapo te queda el poncho con esa combinación de armadura. Basto sassy. Vite guay. Matu. Entras para la miel si ya está dentro. Pedazo de esquizofrénico. ¿Cómo que no dije que tenía que venir con la joya? ¡A mí no me has dicho nada! ¡No me lo has dicho nada! ¡Vale! Es mandatorio en isla a la joya, pero yo no he farmeado apenas en islas de chino, que te cojo y te arranco la cabeza y me la meto por el culo para después vomitártela. Que te ríes. Venga, vamos. Vamos, vamos. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hiperactividad! ¡Ah!
Ah, porque vas a colocar al mono. Oh, Dios. ¿Qué te pasa, Camille? Aquí dice expulsar jugador, que sea que hace. Espérate, ¿qué pone aquí en el chat? Pone algo, espérate. Pone aquí algo de vetar. Espérate. Ah, sí, es cierto. Pone aquí vetar. ¿Quieres un vetamiento? ¡Jugamos! A ver si el marrano se pone guapa, que se está maquillando en la tienda india. Está maquillándose, pobre. Mis oídos mueren por dos. Qué bueno que ahora tengo a ser más volumen bajo preparado para estos escenarios. Eres un visionario, Albert. Que nadie te diga lo contrario, que vales mucho, ¿eh? Siempre arriba, nunca abajo. Hola, los 100. Potente Samba nos está marcando el Matu, ¿eh? Joder, que la toma conmigo, me va a reventar, que me mata. Uf, menos mal me ha curado Matu, ¿eh? Lili, bájalo ya, que les quiero dar, hombre. Gracias. La belleza requiere tiempo. ¿Y esa que viene? Hola, Crepi. Vea, eso mata de palo, le está cayendo, ¿eh?
no me ha dado, qué mentiroso. No estaba en el agua. Qué mentiroso, tío. Vino Bumbia. Estamos ready, papi. Lo único que me da pereza de los dragones hacían esto, dragones hacían esto como una miel, es la vida que tienen, que la ha pasado a Mati. A Mati. Es que está en un sitio muy estrecho, tío. Chispacito. ¡No! Chispacito. Está mareado. ¡Guau! ¡Qué buen killer es Matu, eh! No muero gracias, eh. Matu, únete al Discord para cuando juguemos mucho antes. Tengo que afilar. Ready. ¡Ah!
¿Qué pasa, Dante? Hoy al final no has tenido gameplay de la chica culona de Nick, ¿eh? ¡He fallado! Y me tira leche, a ver. Justicia, qué justicia. ¿Para qué ver culonas en Nike? Si puedes ver a la culona de Fema. Mira, eso me ha hasta gustado, ¿sabes? Eso me ha sentado hasta bien. Me alegra que pienses en mi culo cada mañana. ¡Hostia! Igual el monstruo antes está más entretenido que el Nike. Ah, yo sé, como me conociste por el Nike y te flipa el Nike. Por eso te lo decía. Yo lo tenía por aquí. Ah, que estaba ahí aquí. ¿Qué hacéis aquí? ¿Ha muerto o habéis muerto? ¿Habéis muerto? ¿Se ha pirado? Ah. Qué guapo, lleva la mofeta esa. Yo eso todavía no la tengo. Difícil de no hacerlo. Si apenas desperté, ya me dijeron Monster Hunter World. Te interrumpí la paja con algo mejor. ¡Mi orto! ¡Mi orto! Nada, tranqui, ya lo compensará con esa cola juguetona. Ya lo compensas con esa cola juguetona. Métele que le arda fuerte, ¿eh? Que le pique. Las palabras elegiste. ¿Quién? ¿Yo? ¿O Dante?
Se murió. Tú puedes, Emma, ya está muerto, está de papeada cabrona. Vale, ahora que vamos allá por el mono entonces. Uy, me ha dado un vale de la samba sabroso, ¿eh? Ya había ahí vestida de samba, ¿eh, Lili? Para ponerte cachonda, te voy a mirar en el culo, te voy a hacer la danza del vientre. me cambio de arma. Si vamos allá por el mono a que era débil, no me acuerdo, ¿eh? Voy a llevar las de parálisis que me he hecho antes. A ver si con suerte se paraliza el hijo de puta. Aunque ese creo que le duraba la parálisis entre poco y una puta mierda, ¿no? Puede ser, me suena, a ver. Me suena que le duraba entre poco y una putísima mierda. Yo ya. Voy con veneno, pero con la espada y escudo que tengo de luna y otra. Vámonos. A ver, no me marees más, que te meto, ¿eh? Ah, por cierto, Dante, ¿sabes qué arma llevo? La skin, por lo menos, del arma. La skin que llevo del arma es la espada de Dante. Y la puedo transformar, mira. Hostia, aquí hacía falta bebida fría, ¿eh? Tómate una, Lili. Me sirve. Un débil yo salvaje. Es que me ha envenenado, loco. Ah, vale, que aquí hay un charquito de veneno, tú.
Ay, no, la puta madre, porque hay tanta mierda en este, en esta zona. Hay de esto de sueño, de veneno, gracias, Lily. Hay de todo, tío. Yo creí que quería el mono, o este es porque te lo has encontrado y te sirve. Está envenenado. Es que este lo ha matado un poco, no sé a dónde atinarle a darle. Su skill las quiero. Es de dominatrix. Dominante lo que yo soy. ¡Ah! Me ha pegado un embiste, ¿eh? La cola, cuidado que se la come el hijo de puta. Ay, no. Y se pira. Se viene nueva Nike, la he visto, es rollo colegiala y lleva como dos armas al mismo tiempo, son como dos revólveres, ¿a que sí? Hola, óvulo, óvulo fecundado. Buena. Bien, de chill de domingo. Ha sido un fin de muy relajadito. Menos ayer que nos pasamos el Tombi, el que sacaron para Steam, de con todos los eventos al 100%. Quitando eso, ha sido un fin de muy relax. Oye, 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 que me come, que me come, que me come, loco.
hijo de puta. No me deja, tío. Coño, Matu se la ha cargado. Oye, Nini, ¿me dejas de dar la espalda, por favor? Que he intentado hacer ataque final tres veces y las tres veces me la has cortado, hermana. Gracias. Y te mata. Por desgracia, sí, esa misma te come. El te come te la ha censurado. El automóvil está sensible, madre mía. Sí, sí, sí. Solo has puesto te come y te lo censura. Se lo puede... Bueno, después te lo permite... O te lo permito yo, o te lo permite Lili o si está por ahí. ¿Cómo te ha troleado Lili, eh? Sí, sí. Lili es una perra cuando quiere, ¿eh? Lo peor de todo es que es una perra cuando lo hace sin querer. Cuando lo intenta hacer queriendo no le sale. Te come, ya ves. La Lili es diabólica. Está muy sensible emocionalmente el automóvil. Tiene la piel fina. Sema, cuidado. Que se come la cola de Devil Joe viendo la cola de Sema. Me ha pegado un bocadito en la cola, ¿eh? Oye, ¿podemos pelear en algún sitio que no sea un putísimo pasillo, por favor? Ah, pues yo creí que se iba a dormir. Como se ha quedado así en plan quietecito y se estaba cortando la música, digo, se ha relajado.
Es que... menuda cola, bombo clas. Ay. No se quedas quieto, tío. Es lo que más odio de este bicho. Quédate putísimo quieto ya, tío. Con el muñón que tiene por cola, hijo. Otra vez para arriba. Venga, otra vez para abajo. Ahí está. Está cojeando, ¿eh? ¡Bien! ¡Se murió! ¡Bien! Tenemos el campamento al lado. Pues yo me he transportado. ¿Qué pasa, chulo? ¿Eh? ¡Te meto una hostia! ¿Qué te pasa, Lili? Que te veo con morrito. Y STP, porque me ha salido del coño. Te lo puedo decir más harto, pero no más claro. Y porque no has visto el campamento que estaba al lado, ¿vale? ¡Ay, qué guay! Mira el set que lleva Matu. ¡Lleva tus orejitas! ¡Son dos furras! ¡No! ¿Has puesto ya el siguiente o qué? ¡Hostia, qué bien se ve de golpe! ¿Cómo se nota que has quitado al dragón anciano? Ay. La skin furra de sino prestigio. Sí, la cabeza.
¡Vamos! Lili va a cobrar al final, pero va a cobrar IRL en el culo. Yo solo destaco por mi capacidad de movilizar los mapas. Yo no me sé el mapa. Anyway, el mono es mandatory para mejorar las armas. Pues venga, vamos a por él. ¿La has puesto ya o no? Vale, jefa, perdón, tenía que salir de emergencia. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Tú eres la que está colaborando con Neji. Qué suerte verte en su gerencia. ¿Cómo? ¿Tú eres la que está colaborando con Neji? ¿Con Neji? ¿Quién es Neji? Lo siento. Y hola, por cierto, el mago de la Ocheta. Bienvenido, bienvenida. Oye, ¿a dónde hay que ir? ¿Estáis todavía en el mapa? En... ¡Ah, hostia! No me salía hasta ahora. Ahora me ha salido. El artista de los memores. ¡Ah! Vale, vale, vale. Es que como es un regalo de school, no sé casi nada. Como es un regalo de school, estoy intentando no saber nada hasta que me lo dé, en plan sorpresa. Es que al decir colaborando, yo automáticamente me he puesto a pensar en alguna colabo, en plan jugando con alguien. Por eso me he quedado autopillada, ¿eh? No es por otra cosa. Oh, dale, dale. Qué pena, ¿qué? Me parece a mí que a Marrano no se le da muy bien el mono, ¿eh? Le pasa siempre igual con el mono, tío. Ay. Los emotes son para ella. Me pregunta a mí, yo diría que van bien. ¿Necesitas ayuda con ese mono o llaman bien? Ven por la cara, hijo de puta, Sayo. Le iba a dar en el rostro. Oye, pero este no es el mono que siempre está cabreado, este es el otro. ¿Este es el que se necesita para mejorar las armas? Yo creí que era el otro, el que siempre estaba cabreado.
Entonces no es tan problemático. Hola, Omlitus. Ah, ya me he curado el veneno. ¡Bloqueo agresivo! Me encanta esa habilidad, ¿eh? No sabía que la tenía puesta, pero creo que es que la puse en la espada. Gracias por seguirme, el mago de la 80. Lilia, esa es mi espada, ¿vale? Un abrazo. Un mono siempre va a ser problemático. Eso sí. Lo que creí que sería para las cosas que necesitábamos. Creí que sería el Rahan, el otro, el Shungo. No sabía que sería este. ¿Dónde ha caído, tío? Ah, hostia, allí. ¡Un bloqueo agresivo, loco! Me he equivocado todo, eh. Ahora sí. Ay, mierda, no he atinado a darle. ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Ah! El stream está intenso, pues esto es relajado en comparación a otro stream que hemos tenido, ¿eh? ¡Hostia, perro! ¡Hostia! No llego a bloquear los ataques y me revienta ahí, ¿eh? ¡Hostia puta, tío! ¿Puedo afilar? ¿Hermano? Hermano, ahí está. Un mono siempre... Vale, eso es lo que había dicho antes. ¡Ya! ¡Ay, coño! Ese... ¡Ah! ¡El puto ataque este! ¡Pum! Eso lo ha picado. Y ahora este debería picarle también si atino a darle y no me interrumpe Lily. ¡Pum! Tendríamos que haber pegado mientras estaba empanado pensando en el agujero de la capa de ozono, ¿eh?
Tengo aquí de shield de Wenry. Vale, jefa, me avisa si quiere que entre. De todas formas, ya dentro de las 3. Son las 7 y tengo que hacer la cena. Tengo que... Uf, mañana trabajo. Esta va a ser el último bicho que voy a cazar. Y voy a mirar a ver qué puedo mejorar y qué es lo que no puedo mejorar y ya me saldré. Lo que es agresivo, bebé. Si hace Rahan para recibir los golpes de Sema. A ver, si estamos hablando de golpes, yo te puedo dar los golpes que tú quieras, ¿eh? Mira, mira, mira que cumbia nos está tocando el Matu. ¿Cómo? A ver. Ellos, este furra, ¿cómo está? Hola, Shuriken puto. Creo que más raro se equivocó. Los materiales que te piden es un mono normal, no de un mono curtido. Este es un mono normal. Aunque sea curtido, es un mono normal. No es el mono este super tocho. No es el enfurecido. ¡Hostia, la que la ha dado! ¡Ay, que me come el culo! ¡No, no, no!
¡Ay! Lili. Ah, no, no ha sido ni Lili, ha sido Loiva. Me ha parado el Skiver, mamón. Ya me llamó esa atención de los golpes. Tú sabrás, te van a doler, ¿eh? Yo no he dicho qué tipo de golpe. Has dicho los mismos que al Rajan, o sea, con intención de asesinarte, ¿no? Si el monstruo es curtido, suelta materiales distintos, jefa, pero yo creo que aquí son todos curtidos, ¿no? El Rajan y eso, ¿no? O hay Rajan normal en las temas de estilo. Vale, y es que la ha dado de lleno, pero a mí me ha dado de refilón y casi me revienta. Y se pira el mamón, ¿eh? Nos pega una paliza y después se pira. Creo que tiene que ser el normal de las tierras de destino. Ni idea, ni idea. Yo es que no sé qué materiales son. Hola, general, puto. Fideos. Como traga la vida. Yo todavía no he muerto ni una vez. Bueno, he muerto una vez. Pero no sé si ha sido contra este o otro, creo que ha sido contra otro. Tiene que ser golpes con cariño para que no duela. De esos no tengo, se me han gastado. ¡Eh! ¡Que se está durmiendo! ¡Cuidado! Ahora, ya se ha dormido. La jefa ya no me pone el pie en la cara como antes. La próxima vez avisa a Marrano y lo hacemos a la vez. Es que esta vez no tenía carga. ¡Bloqueo agresivo! ¡Ah! ¡Parry! ¡Otro! Qué buena soy, qué culito tengo. ¿Eh?
Vale, pues yo lo voy a dejar por aquí, ¿eh? Espérate, voy a coger esto. Creo que ya no hay más nada por aquí, ¿no? Así, ¿eh? Voy a volver. Espérate. Casi se me olvida ir a reclamar mis materiales al campamento, ¿sabes? Mi doña Selma, me retiro a enfrentarme a Belcana, te pongo de fondo. Yo lo voy a dejar ya por aquí. Voy a reclamar las cosas, voy a mirar a ver si hay algo que me pueda fabricar o mejorar y lo voy a dejar por aquí. Yo agarré y cargué más viales por los bichos muertos. Mis viales por los bichos muertos de antes. Por eso llegué tarde. Bueno, la próxima vez si tenemos el arma cargada, podemos pegarle entre los dos a la vez. Le reventamos. Vale, le doy a... Termina expedición. A ver, los que estáis por ahí que no estáis en Discord, por si alguna vez queréis jugar conmigo, os queréis que os avise de los directos y demás. Aquí tenéis el Discord, os unís, ahí siempre aviso cada vez que voy a jugar algo y a qué voy a jugar, ¿eh? Y hay veces que incluso pregunto, aunque después ya veremos si os tengo en cuenta, pregunto. El mensaje está fijado. Ya, pero yo le he dado porque como no sé... Ah, lo he puesto. ¿Quieres crear algo? ¿Cuáles son los que le estaba metiendo yo aumento? A esta... ¿Para dónde está? A esta le tengo regeneración de salud. Le puedo meter espacios adicionales, ¿no? Más espacios adicionales. Le subo la regeneración de salud, ¿no? ¿O qué le pongo? Una vez le dije para jugar Raid con ella y me dijo que no, me lastimó Cacho. ¡Después jugaste, perro! Le pongo este, ¿no? No te preocupes, yo tampoco juego al Raid. Le pongo este y ya después ya voy poniéndole más espacio para ponerle el efecto elemental estado plus. Para que le meta más veneno. ¿No le puedo poner otro espacio más? No, me falta un material que no sé ni de quién es. Voy a meterle más robo de vida o afinidad. Afinidad me pide algo que no sé lo que es. Y aparte esta tiene veneno, no debería ponerle más veneno. Para meterle ataque. Ataque también hay materiales que no tengo. Pero los espacios sí, le puedo poner más espacio, pero todavía no, no tengo los materiales. Espacio adicional es 3, no puedo. Falta el bien del gigante regio. Entonces no le pongo más regeneración de salud de momento. Me aguanto y no lo pongo. Como siempre me decís que le ponga regeneración de salud, por eso os pregunto.
Si no, me espero, vaya. Es que sí, después se lo puedes quitar si quieres. A ver, si no me espero, que no pasa nada. Tengo más armas, ¿eh? Y uso varias armas diferentes. Hay un montón que le tengo que meter más mierda. Lo que pasa es que estoy primero con esa porque es la que más uso. Oye, ¿y de esquí me habrá salido alguna? Con los guarrazos que recibe, regeneración no queda mal. Pone regeneración, vale, pues le pongo la regeneración. ¿Me lo estáis diciendo? ¿Pero después al quitarla me devuelve los materiales o qué? Esa es mi duda. Porque si no me va a devolver los materiales, no la meto, ¿sabes? ¿Me devuelve los materiales o no? Sí, solo consume dinero. Recuperas todos los materiales, vale, entonces se la meto. Qué mal ha sonado, ¿eh? La regeneración de salud al máximo. Lo siguiente sería espacio de este, que me lo voy a poner en aquí mismo. Y voy a necesitar que... Y lo otro que me habéis dicho, después de aumentar los espacios, que le pongo ataque, afinidad o efecto de estado alterado, porque estas de veneno. Que sí, coño, mira, que vais con delay, ¿eh? A mí no me hables así, te cruzo la cara de dos hostias, ¿eh? Pero ¿sabes qué tiene que ponerle? Ponerte sí o sí, joya de geología, pinche pedazo de animal. De las demás armas ya veré. Primero quiero maximear esa, ¿eh? ¿Puedo hacerme alguna aquí? Es lo que estará mirando Lily seguro. Porque la conozco, vamos, como si la hubiese echado por el culo. ¿La de Devil yo me la podrá hacer? Y a la de Namiel ya puedo hacérmela si quiero. Hoy estamos agresivos por aquí. Sol plateado. La de Rahan está más fea que un pie, loco. Pero con un pie, ¿eh? La del rabioso sí está guay, pero esa, uff, qué fea, tío. La veo, me duele el alma, ¿eh? La de Fatality está bonita, ¿eh? Con alitas y todo, la de Fatality está bonita. A mí me queda mejor esa armadura. Yo aguanto de todo menos no ver la joya de geología. Me tiltea más que el LOL. ¿Ya viste la del Kirin? Sí, claro, la del Kirin la conozco desde el United, ¿sabes? Yo uso el casco de Rahan a veces, pues más feo que un pie, lo siento. Mira, pasión, se llama esta, pasión.
La de la samba. La de endemoniada sí está guapa, ¿eh? La de endemoniada está buenorra, ¿eh? Y el peinado está guapo, así con los cuernitos y todo, y el pelo así largo. A lo mejor me la pillo por el peinado en algún momento, para cambiar el peinado. Oye, ¿dónde está la de Devil Joe, tío? ¿Me la he pasado o qué? ¿Qué es este, salvaje? Esta es, tío. Ah, pero estas son las plus. ¿Las plus era la que yo quería? Yo creo que quería la normal. Era esta la que llevaba yo, pero con este casco. Así me molaría ahí, ¿eh? Pero que va, me pide el callado ese débil yo de mierda. Oh, que le gustaron los cuernos. Cuidado con qué cuernos estamos hablando, ¿eh? Está en rango bajo, ¿no? Y en rango alto está, y además más brillante todavía, todo guapa. Que es la del enfurecido. ¿Y Lili ya tiene sus cosas para el arma? Pues no sé, se lo tengo que mirar. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Quien quiera que se una al Discord, que ahí voy avisando de los juegos que voy jugando y cuando juego y todo. Mañana no sé a qué jugaremos. No sé si jugaremos al Fear Descendant, al Once Human este. No sé a cuál jugaremos. Le preguntaré a Lili. A ver a qué tienen más ganas. No sé de qué cuerno habla usted. En fin, que lo dejo por aquí. Así que nada, al nabo, que tengan un buen resto de domingo, putos. ¡Adiós!